Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Putin y Rusia acaban de perder la guerra, señores. Aquí les voy a llevar las noticias. Muy importante que sepan que ganó el mundo y que Rusia, principalmente Putin, acaba de perder la guerra. Bien, fíjense, aunque la guerra no ha terminado, porque todavía sigue Putin y Rusia invadiendo a Ucrania, pero realmente pierden la guerra y aquí le voy a llevar todos los puntos por los cuales está perdiendo y va a perder la guerra y va a quedar aislado del mundo. Número uno, Putin queda desacreditado ante el mundo y será persona no grata. Punto número uno. Punto número dos, ganar una guerra no es, y una guerra que es injusta, no es asesinar 5, 10 o 15 mil personas cuando eres más fuerte que el otro. Eso no es ganar una guerra. Número tres. Todas las restricciones financieras y económicas, además de todos los bloqueos hechos por los países, la mayoría de los países, ya esas restricciones se quedarán para siempre. Es muy difícil que, sabiendo ya los países quién es Rusia, le pueda quitar esas restricciones y bloqueo. Número cuatro, con el poder de superpotencia y ventaja que tiene Rusia ante Ucrania, se suponía que esta guerra iba a durar de 7 a 10 días y ya va por más de 3 semanas. Número 5. Si esta guerra se inició y que se suponía que era para que la Ucrania, el país de Ucrania, no se uniera a la OTAN, de toda manera, aunque no se llegue a unir porque ya el presidente ucraniano dijo que no se va a unir a la OTAN, bueno, pues como quiera, nunca perteneció a la OTAN, o sea que no se ganó nada. Número 6. Putin perdió ante Volodymyr Zelensky, estoy hablando de Vladimir Putin, porque ahora el presidente de Ucrania es conocido y querido por todo el mundo. Número 7. Ahora Vladimir Putin será juzgado por una corte internacional como parte de las Naciones Unidas y le ordenan detener la guerra. Escúcheme bien, ahora Putin será juzgado por una corte internacional y ya la corte internacional decidió que debe detener la guerra en este momento porque él pertenece a la ONU, o sea, Rusia pertenece a la ONU, a las Naciones Unidas. Número 8, los habitantes de su país, de Rusia, han salido a la calle a repudiar la guerra, porque esta guerra, los rusos, las personas de Rusia, realmente no la querían. Esta es una guerra única y exclusivamente de Putin y dos o tres afiliados, o sea, dos o tres canchanchanes, como se dice. Entonces, esta guerra realmente Putin la acaba de perder. Va a quedar aislado de todo el mundo. Ya las restricciones se van a quedar. Ahora sale como ganador Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Rusia, todo el mundo lo quiere, es conocido. Antes nadie conocía quién era Volodymyr Zelensky, ahora lo conoce el mundo entero, muy valiente. Y las intenciones que tenía Vladimir Putin, en cierto modo, no le salieron. Otro asunto que hay que decir aquí es que si vamos a hablar de la muerte que hay, quedaron más o menos parejos. Porque aparentemente le estoy diciendo esta noticia porque se va a detener, ya se están entrando en acuerdo y aparentemente se va a detener la guerra. Aunque Rusia sigue todavía bombardeando a Ucrania, pero ya se están entrando en acuerdo y se dice que van por buen camino. El acuerdo va por buen camino. Ahora, ¿cuál es el gran perdedor de todos aquí? Porque llevará en su conciencia más de 10 o 15 mil muertes en su haber. Vladimir Putin. O sea, en resumen, perdió Vladimir Putin y perdió Rusia. Los rusos ya no quieren a su propio presidente. Así la situación. Así que ya saben, vamos a suscribirnos al canal. Por favor, Rafael Ascona.